Tengo muchos recuerdos de las fiestas del maíz y por ende de muchos acontecimientos que han pasado en Sonsón, los terremotos que han habido y muchas inclemencias que han habido en este pueblo. Cuando se avecinaba una fiesta del maíz, por ejemplo, una Semana Santa, una fiesta del Carmen, una Navidad, las calles en ese tiempo eran empedradas todas y les hacía hierba a las calles. Entonces nosotros nos íbamos ya muy pequeñitos, estábamos en la escuela en primaria y nos íbamos muy pequeñitos a preguntarle a las señoras: señora, ¿le hiervo la calle? Entonces, ¿cuánto la va a hiervar? 15 centavos. Yo, no, le doy 10 centavos y la deshierva. Y nos conseguimos trabajito con eso, deshiervando las calles para tener el pueblo bien limpiecito y bien deshiervado para las fiestas del maíz y para otras fiestas, para otras actividades. Bueno, las fiestas del maíz era un acontecimiento, pues mejor dicho, incomparable con lo que se está viendo ahora. Esos ranchos que veíamos en la plaza, tan bonitos, tan auténticos, tan del pueblo. La gente que se vestía con ese atuendo de campesino tan hermoso, los pantalones remendados, asemejando al campesino trabajador. Esa alegría que se palpaba en los ranchos, la gente con esa alegría, entusiasmando y saludándose, compadre, comadre, eso ya se perdió también hoy en día. Bueno, me acuerdo muy bien de la tolda de los arrieros, era una tolda grande, inmensa. La manejaban unos arrieros de Llanadas. Ahí vendían frijoles con garra, mazamorra y panela raspada, en platos de palo y cuchara de palo. El plato y la cuchara se la podía llevar la persona, como recuerdo en las fiestas del maíz. Ahí vendían también chicha, vendían también la cervecita, el aguardientico, pero muy bien servido todo y muy limitado todo, muy bueno. Bueno, en los ranchos, Rancho Largo, por ejemplo, era un rancho que lo hacían larguísimo y allá se vendía también y se bailaba, pero con mucho orden todo también. Había el trapiche, era un trapiche manual que hacían para sacar guarapo. Eso siempre tenía uno que tener fuercecita para voltearlo y para sacar el guarapo. El guarapo que sacaban lo vendían en totumbas, a 10 centavos y 15 centavos. También en ese tiempo aprovechaban los dueños de escaleras para ir arriba arriba, en un mini paseo arriba arriba en escalera, a 10 centavos y 15 centavos, ida y vuelta. Y eso los muchachos y la gente grande gozaban yendo arriba arriba. Muy organizado todo, no se veía de propagandas de aguardiente, ni de cerveza, ni nada, sino auténtico todo eso. Son. Se vendía mucha cerveza, mucha vaina, pero las propagandas, los ranchos que hacían en ese tiempo eran de guabla, de paja, y la tolda los arrieros. Y ahora son puros toldos de unas capas de como de caucho, de telones ahí que no. No se compara con los que había ahora tiempos. La policía trabajaba muy, muy bueno, muy correctamente se hacían las fiestas, no había mucho desorden. Se pasaba muy sabroso y la gente que venía se pasaba muy, muy bueno. Los desfiles auténticos, muy buenos, el desfile de las fiestas, el desfile de la Tusa, los 30 peones, las cabalgatas. Toda una belleza, una hermosura. La fiesta del maíz prácticamente es la tarjeta de identidad de los sonsoneños. La esencia del maíz, el atuendo que se vendía a la gente, el uso que se le daba al maíz, a los frijoles y a la panela, que es fuerte aquí en Sonsón. Las fiestas del maíz son muy buenas también, pero para la juventud y hoy en día, para los que vivimos las fiestas del maíz a horarios, no hay punto de comparación. Para mí, las mejores fiestas eran las de Agoraños. A los que organizaron las fiestas del maíz, ojalá y estén los mismos que han organizado las fiestas del maíz, porque me ha parecido una organización muy buena. Claro que los alcaldes ya cambian de ideas. Hay una junta organizadora que tal vez le entran gente nuevas con nuevas ideas, pero que tengan en cuenta lo que ha pasado en Sonsón. La autenticidad de las fiestas de maíz, lo que hacía el campesino en el campo, lo que hacían los arrieros en el trayecto del camino trayendo la comida al pueblo, todo eso.
tengan en cuenta que habían aquí partes donde el requintadero, los fiambres que le echaban las esposas de los arrieros para que comieran el cabildo. Ahí me tocó salir con varios de arrieros desde Arenillal a las 12 de la noche y llegar aquí a las 8 de la mañana con 25 mulas. Que los organizadores de las fiestas tengan en cuenta muchos detalles de esos que hasta el momento no se han visto.